Con su permiso, señora presidenta, compañeros, compañeras, me sumo al exhorto que hace el diputado Julián. Si bien es cierto, hace como un mes aproximadamente en el mañanero le comentaron al presidente de la República la situación de que estaba en su momento, no estaban poniendo dentro las tarifas para el famoso subsidio, y quiero comentarles que él dijo que iba a revisar minuciosamente el estado de Quintana Roo. Yo me sumo porque los que trabajamos en las casas de gestiones y tenemos es la infinidad de solicitudes que hacen por los montos tan fuertes que traen, y haciendo y vinculando la iniciativa anterior que hablabas de asentamientos irregulares, bien lo sabes, diputado, lo que pasa con esos asentamientos irregulares, donde ellos pues no tienen un medidor normal, sino les cobran por una cantidad global de alguno de los asentamientos y les sale altísimos, pero altísimos los cobros que les hacen principalmente a los asentamientos irregulares. Si bien es cierto, también sabemos que cada dos meses les cobran la energía que en su momento ahora sí que consumimos en las casas normalmente, y en los asentamientos irregulares es cada mes. Tarifas que se les elevan fuertísimamente y que supuestamente con los subsidios que había anteriormente en la época de verano bajaban y pues era el beneficio que tenían. Hoy quitándoles ese subsidio, con el tema de que pues no tienen ni siquiera los servicios básicos para poder sobrevivir, pero lo único que tienen ahí es la luz, porque no hay ni siquiera calles ni pavimentación, no cuentan con algún servicio público, y ese servicio de energía también lo sabemos todos que es un proyecto que ellos en su momento le piden a algún proyectista y el proyectista lo hace, lo realiza, para que posteriormente Comisión Federal de Electricidad les cobre. Esto creo que en su momento, cuando el presidente hace un mes comentó que se iba a tomar la propuesta para que Quintana Roo también tuviera y estuviera dentro de los subsidios que se venían dando, y que también, si lo recuerdan, anteriormente, en épocas atrás, los subsidios de igual forma no se daban. Hubo una manifestación fuerte de firmas de muchos ciudadanos del estado de Quintana Roo, y fue cuando en su momento cambió la categoría que teníamos nosotros, la categoría más alta, y también se plasmó el subsidio. Hoy por hoy lo quitan de nuevo, y pues una exigencia de cada uno de los ciudadanos quintanarroenses. Es cuanto.